Desde mayo del 2010 hasta noviembre del año anterior, el índice de confianza del consumidor disminuyó casi 13 puntos. Sin embargo, durante los últimos tres meses, es decir, diciembre, enero y febrero del presente año, pasó de un 40,8 a 44,3 en una escala de 0 a 100, es decir, 3 puntos y medio, lo que significa un aumento moderado. El aumento de la confianza se observa en hombres y mujeres, principalmente en mujeres que llevan el rol de principal sostén económico del hogar. Se considera que el PIB durante el presente año, dadas esas condiciones, el Producto Interno Bruto, según informes del Banco Central, ¿verdad?, porque esto no lo mide la encuesta, va a crecer a un nivel de 3,8%, mientras las economías mundiales siguen decayendo. Y además, se planea que durante el 2012 la meta inflacionaria de 5 más menos un punto porcentual, o sea, que la tasa de inflación estará entre 4 y 6%, lo cual es muy positivo para el país. Los factores que podrían estar afectando la confianza de los chicos no solo son internos, como la falta de captación de los recursos del Estado, sinónimo de reforma fiscal. Indicadores tales como la pobreza extrema y el desempleo se mantuvieron, al tiempo que el panorama internacional respecto a la crisis, aunque no medible a través de este estudio, podría estar impactando la confianza de los chicos, así como los precios internacionales del crudo.